Ahí dice que cada quien con su vida. Pedido. Cada quien con su vida, va. Y a la fuerza, ¿no? Espérate. Es que ella también sabe el motivo para entrar. Pero yo digo que tal vez Misa. Pero no quiere pues sí, un beso. Si ella no quiere que se pase una. Ajá, eso entendemos también. Pero eso no entiende. O si la quieres conquistar, pues mejor hablarle bonito, tratarla bonito. Pero ya no quiere ella, dice. No quiere, pero, o sea... Ah, como, eso sí también. Como la está tratando, o sea, de que ajá, ya solo a romplón, ¿no? Es de tratarla bien bonito, de darle detalles, de hacerle un montón de cosas. Sí, sí, qué colón. Ah, es que el Kevin tiene experiencia, ay Dios. Pues sí, es que yo, de eso se trata, va. O sea, sí, pasa, sin casaca. Ya que así como ahorita, pues bueno, ya como ahorita hay bastantes posibilidades de comprarle un detalle. Porque uno está trabajando, pues puede comprar un su detalle uno y dárselo a ella. Puedo hacer eso también, pues, volverla pero si como él hace es faltarle el respeto a una mujer. Sí. Eso no se hace. Está chivando la casa de las hormigas vos. ¿Qué no tiene su casa vos? Cállense ustedes también, ya agarren formalidad ustedes. Ajá. Peleando están ya y... Mejor ¡ay! Ya, valiste riata, mis. Mira. Ay, Dios mío. Ya valiste riata, misa. Las meras vienen ahí, dice, mira. A ver, no me están reclamando de nada, que tus gritos hasta allá que la mera mera no le dijeron que se metiera lo que está metido. Va que sí, Estela. Es su problema. Saber que le contó la norma y como no le dan, por eso anda rematando con todo. Sí, pues. Si es que se escucha. Se escucha. La norma escuchó algo de lo que yo dije allá y ella lo compuso. ¿Te mandó mensaje el Sergio o no? Primero vino Kevin, que había venido primero. Que no hemos estado en el mensaje, porque la llamada. Porque está chila, de verdad. Porque está primero aquí. Sí, pues. Ya están haciendo pleito, vaya a ver. Después vino usted. Usted me dijo, no, es que, pero ahí sí que, por eso digo yo que, ahí déjenlo, mira, en vez de, ya me iba más peor, se amontonaron más. No, mejor Misa, anda. ¿Qué quieren, Misa, país? Mejor anda a cortarle. Oye, la norma, mira. Vos, Norma, no le dieras nada, Norma. Porque ya lo vi primera vez y ahorita pidiendo disculpas por lo que hice. Porque ella sí la quiere, Norma. Incata, entonces. Pues ya sí. Doña Estela, mire, se incó, doña Estela. Su merecido que no la han disculpado. Pero no entiende. Pues sí, porque la quiere, ella sí la quiere, pues me linqué, Norma. No la quisiera, mire. Más adelante, doña Estela, ahorita. Sí, pues. Lo que va a gastar. No, porque tal vez. Porque. Tal vez. Más adelante. Me da su caso, tal vez. Como la norma no manda la vida de ella también. ¿Y qué si cuando pasé, sabes, por su casa, ahí había una muchacha hasta con un niño, ¿sabes? ¡Chula! ¡Bestia! Era su tía y no que era su mujer, pues. ¡Hala! ¿Sabes quién anda inventando que es? Tiene mujer 4. Misa, puchica, esa chila. Vino a meter. Ay, ay. Aparte que vino a meter cizaña, nos asusta todavía. Ay, no. O sea que usted lo vio a. Entonces usted vio a Misa, pues sí. ¿Y no la verdad? Misa, ya que eso no es cierto. Y no diga que es su tía. Misa. Tienes mujer y quieres otra. Yo no tengo mujer. ¿Sabes quién anda inventando él? Tal vez ella lo vio, dice. Si ella lo vio, nosotros no podemos decir que nosotros estamos. Pero usted que sabe que está haciendo la muchacha, solo dice su mujer. Misa, pero así sin casaca. ¿Ya tenés mujer, pues? No. Pero igual hace poquito decía que tenía novia, ¿o no, Sergio? Sí. Ajá, si tenía sí. Novia. Hace poquito dijo que en un video, en los videos lo ha dicho que tenía novia. No, cuando yo vine estaba aclarando aquí, pues, sobre la Marisol, yo tengo novia, ¿me dijo? Así digo, amiga. Sí, entonces, ¿por qué ahorita la mía si quiere rogar a 3 de la mañana a ir? Pues depende, yo digo que como a veces quiere otra y otra y... Déjala tranquila, déjala tranquila para correr. Si con vos no se pudo, pues. Eso mismo te decían a vos con Terry y te ahí también. Pero ahorita ya no. Pero en un día se abre los ojos. Porque ya se cansó de tanto rogar.
Algún día vos te vienes a cansar. Vaya, cállate, pues. Ay, no. Seguí corriendo. Seguí corriendo. Dejen hablar ahí. Pues sí, yo le dije que tome su camino, que tome su camino. Porque oportunidad para él de mí ya no hay. Dicen que sabes más adelante, tal vez me puede llegar a caer otra vez. En su sueño. No, mira, mira, ya te lo está diciendo. Sí. Pero tal vez uno con el tiempo cambia. Cambia de pensar también. Sí, también. Vaya, dice que no vas a cambiar. Pues no cambia y no estando conmigo lo hizo. Y ahora entre más. Imagínese ya viviendo juntos. Más peor va a ser. No, es que lo que pasa es que una señora lo está pidiendo. Es mi tía. Deja a mi tía, está pidiendo. Y como la Llenita y la Ilse, pues les gusta correr los chompipes. Lo siguen. Lo bueno es que cargan sus kites, sus botitas. Sí, pues. Oh, miren, mucha. No, pero. Pero dice ella que lo vi, pero ya le dije que no, sí, que nosotros no podemos decir nada. Porque imagínese, pero es que sabes qué estaba haciendo la muchacha ahí. Ya ella, ya pero misa si tiene está firmando. Pero usted no qué con cuánto con cuatro para todos o tres. Uno. Uno dijo. Un hijo dijo. Oiga, la muchacha. Uno, niño, tres. Uno. ¿Qué estaba haciendo la muchacha ahí? No era, pues ya vive ahí, así andan diciendo, así me quedo. Vaya, Dios, andan diciendo. Sí. No es que ahí vive conmigo. Andan diciendo, diga. No, hermano, estás hablando vos, ya me aburriste. A callar a su familia. ¿Qué te puede decir la Iris que ya la aburriste? Así andan diciendo. Nada que ver. Se va a volver a arder porque. A la bestia. Va, pero la gente puede decir un montón de cosas. Pero ella lo vio. Ajá, sí, eso sí, no es que la gente está ahí. Por eso, es que ella dice que la vio ahí, pero ella no sabe. Se está llamando la mujer, mire. Te está llamando. Ellos pueden decir que tengo mujer, pero si yo solo yo sé la verdad, ellos no saben nada. Pero la vio en la casa, pero no sabían por qué motivo. La vio y todavía de eso le contaron de que ahí vive. Ya me habían dicho, va. Yo pasé esa vez por ahí y cabal, ahí estaba la mujer. Pero usted qué sabe que andaba haciendo ahí. Sí. Pero ya la han visto. A mí me preguntaron también. De visita no creo que andaba ahí. Misa, a mí me preguntaron eso, pero yo no le respondí a una persona. Me dijo de que Misa, ¿será que ya está juntado? Pues me dijo. Pero no sabía por eso y ahí hasta lo que pasa es que de repente miran patojas adentro. Ajá, y puede la... ser no lo callan. Y peor que vos vivís a la orilla de la calle. Pero yo ahora aquí la gente se mira. Pues sí, pues pueden ver, pero ustedes no saben el motivo por. Y por eso que la chata pues no te quiere dar ni oportunidad ni nada, porque ella dice que ya te vio que la patoja estaba en tu casa, dice, y también tenía sus nenes. No es que nadie le contó a ella, no que ella lo vio con sus propios ojos. Pues por eso te preguntamos nosotros si así sin paja, ¿ya tenés mujer viviendo en tu casa? Pues no. No. Pues yo le dijera la verdad, pero como sí, pues. No, ¿cómo le voy a decir yo algo que no es cierto? Sí, porque a veces no sabe uno las cosas, hombre, porque uno mira y uno en la cabeza pues se pone a meter un montón de cosas y peor si uno sospecha y la gente ya le dice algo. Y como que lo confirma, pero no. El único que sabe la verdad soy yo, nadie más. La gente solo habla porque Dios le dejó. Que hable la gente. Sí, pues. ¿Qué tanteas vos, Norma? ¿Es cierto o no? No sé, como dijo Misa, solo él sabe. Tal vez puede ser cierto. Sí, como a usted le gusta andar hablando. Yo como... no. Sí, pues. Quiero hablar, que hasta no, pero si no tus fuera mix. Cierto, Misa no se enojara. Se no, sí, sí, no, no se enojara, no, no. Pero yo estoy hablando de esta la madre. Porque. Está normal, como que ellas estuvieran conmigo. Porque mira la M que tenés en la cabeza. Ajá. Sí, ahí está la M. ¿Qué pues? Es de Messi, dice de Messi, Misael. Un fanático apasionado, por eso no se va a poner aficionado, no apasionado. Como sea, pero la cosa de que pues me entendiste. Sí, porque no sabe nada de fútbol ni de nada. No, pues. Es solo mis universos, que no sé qué. Solo eso, mira, por eso. No, estás pues. Tirando, te voy a tirar yo también, vaya. Él solo lo dijo, ¿no? No te lo tiró a vos. Pues sí, si sí, vos lo agarraste. Si vos lo agarraste, ya es culpa tuya, ¿verdad? Cállate vos. No, pues ahí sí que saber, mis. Entonces no es cierto, entonces, o saber, que porque dice que te vieron con mujer y con hijos, dice. Porque a la vez, si yo hubiera cachado una mujer. Pues con sí, unos dos hijos, tres hijos,
pues yo me haría cargo, tomo. Pues sí, sí, así oye, fuera, oye, a nadie tendría por qué doler. Tal vez se aburrió de la persona, por eso viene a buscar a lo que es ahí. Va, entonces, sí, pues porque... Miren la ira. Si tú quieres la ira, ¿cuál es inicial de ella hubieras puesto en tu cabeza? Normal. Es que mira, él se enoja. Se enoja, se enoja. Es que yo estoy hablando y la Norma está de metida. Es que ya estamos opinando. Estamos opinando. Todos los que estamos opinando, estamos aquí, estamos opinando. Porque tampoco solo vamos a estar ahí como una vejiga y... Vaya, hablen ustedes, pues, ¿eh? Entonces, pues. Tal vez una M de mamá se puso aquí. No, pero ahí sí que... Ahí sí que a ver qué... ¿Qué pasa, hombre? Porque la verdad, pues, solo ellos saben. Y mis... Y, bueno, Misa, pues, primero... Es que él estaba pidiendo de rodillas a la chata y llorando que le dieran una oportunidad. Y de ahí, pues... Misa pues la agarró a la fuerza que la quería besar. Marisol se está riendo. Mira, sí, Misa, no sé por qué se está riendo de él, Marisol. Ay, que sigue rogando, hombre. ¡Ah, la Misa! Ahí sí que la beso, también va. Voy a echar su bombazo mejor. Hijo de madre. No, mira, te anda, o sea que ella tiene secreto de vos y dijo que no, mejor no. Para mi cabeza. Párese, firme, dígalo. Si la otra vez. Si la otra vez también dijeron del beso. Del beso que dijeron, bueno, se acuerda. Que le dijo usted en el video. Sí, pues va, entonces ahí que miren qué hacen, va, porque yo no. Más bien dejémoslos. Norma, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo es que yo estaba acostado con ella? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto fue? ¿Qué? ¿Hasta vos te mostré la foto? A mí me enseñaron esa foto. Vaya, pero ¿cuándo fue?